Vale, la pista está fría todavía. Sale a calentar un poco las ruedas y trata de cogerle el punto al trazado. Terminada la sesión, vamos a repasar quiénes fueron los tres primeros puestos. Leclerc, Verstappen y Carlos Sainz. Después de ver los entrenamientos de hoy, creo que nos aguarda un fin de semana de Fórmula 1 que puede ser excepcional. Volvemos una vez más a disfrutar de Qatar. El año pasado nos tuvimos que tomar un descanso porque se celebró un mundial de fútbol aquí. Pero ahora la pista está que arde.
Estamos de vuelta en Losail, una pista de más de 5 kilómetros que cuenta con 16 curvas en su singular forma de tres puntas y una sola zona de DRS a partir de la curva 16. Es un circuito rápido y fluido, con oportunidades de adelantamiento con DRS en su recta larga hacia la primera curva. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. La joven superestrella Max Verstappen comienza hoy en la pole, con Charles Leclerc a su lado. En el resto de la parrilla, Russell, Sainz, Fernando Alonso, Stroll, Hamilton, Pérez, Ocon, Albon, Gasly, Sargent, Hülkenberg, Magnussen, Joe, Tsunoda, Norris, De Vries, Oscar Piastri y Valtteri Bottas comienza la carrera desde atrás del todo. Y llega el momento de volver a pie de pista. Como siempre, me complace presentar a Pedro de la Rosa, quien una vez más, y ya son muchos años, me acompaña para comentar toda la acción. ¿Por qué no empezamos hablando sobre Max Verstappen? Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación, pero ¿sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces alrededor? Estoy seguro de que nos espera un comienzo emocionante donde intentarán asentarse y seguir el ritmo para la siguiente fase del Gran Premio. Es importante saber cuándo presionar y cuándo contenerse un poco para no desgastar las gomas muy pronto.
es la última vuelta. ¡Vamos, vamos! A tu compañero de equipo le sacamos 16,0 segundos. ¡Qué forma de conducir! ¡Simplemente sublime! Te merecías la victoria. Este equipo ha trabajado en conjunto para superar a sus rivales y conseguir una victoria que es histórica. Dime, Pedro, ¿por qué han logrado vencer hoy? Venga, vamos a recibir ya en el podio las estrellas del día. Se han dejado la piel hoy en una carrera que ha sido tremendamente complicada. Bueno, Pedro, dime, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? Hoy apuesto por Logan Sargeant. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.